Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Mundo Deportivo Gabo Sports. Hoy iniciamos este programa con nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, que está hinchando por la selección de Argentina. Esto se debe a su esposa, Georgina Rodríguez. Veamos el video. ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Qué tal, boludos? ¿Cómo están? My girlfriend, she's from Argentina. I love Argentina. People thinking I don't like Argentina, but I like it. A lot. Somos buena gente los argentinos, claro que sí. Vamos a tener un cuerpo excepcional en 30 días. Esto lo traemos gracias a nuestro amigo y colaboración de El Alce Salvaje, desde Rusia. Veamos. Turn it on.
Empezamos luego los siguientes cortes comerciales. Veamos la nueva línea de productos que está sacando Gabo Sports. Sometimes I wonder if there's a place somewhere in your mind where the rain and thunder and many flashes of lightning strikes. Oh, but if you ever need to throw your hands in the air or just need someone to hold you, know, just send up a flare. You don't need to find any other. Traemos otra vez a nuestra amiga, la famosa fitness girl, Diana Ayala, que nos enseña cómo mejorar la técnica para los ejercicios con brazo o tríceps. No hagas esto cuando hagas patada de tríceps. Lo primero que tienen que saber es que es un ejercicio que está enfocado en esta partecita, el tríceps. En Colombia le decimos el brazo de tía. Subí un video a mis historias para que ustedes me dijeran que estoy haciendo mal. El error está básicamente en la trayectoria que hace la mano. Si llevo mi mano muy adelante, voy a perder la tensión en mi tríceps y voy a acudir al balanceo para realizar el ejercicio. Mientras que si mantengo el ángulo de 90 grados, vas a enfocar el trabajo en el tríceps de principio a fin. En el rango de movimiento vas a sentir el ejercicio en el músculo donde debería sentirse. Puedes llegar hasta los 90 grados o tal vez un poquito más adelante, pero siempre cuida que no te impulses. Debe ser movimiento controlado y con la fuerza de tu brazo. En la descripción les dejo un sugerido de una serie que me encanta para este ejercicio, para que todos lo prueben y me cuenten cómo les parece. Y si les gustó este contenido, no olviden seguirme, que les comparto muchos. Hemos llegado a la parte final de este programa, agradeciéndoles a todos ustedes por su gentil sintonía. El día de mañana ya empieza otra vez las emociones del Mundial, con los partidos por el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos. Con nosotros, Dios mediante, hasta el día de mañana.